Desde el 31 de octubre y hasta el 9 de noviembre, el municipio acogerá en el Palacio de Congresos de Terremolinos el Festival de Cine Fantástico, organizado por la Asociación Cinefans y con la colaboración del Ayuntamiento de Terremolinos. Con estas son ya cuatro las ediciones que se han celebrado hasta el momento. Este año destaca la ampliación de la duración del festival de 5 a 10 días. A menos de dos meses de que lleguen a Torremolinos todo tipo de seres fantásticos, de la mano del Festival de Cine Fantástico de Torremolinos, ya conocemos cuáles serán los protagonistas de este año y algunas de las películas que se reproducirán en esos 10 días cargados de cine. Este año, con motivo del 35 aniversario de la película Alien, se rememora este film que fue todo un éxito en taquilla en los 70. Y, como no, no puede faltar la película inaugural y que da comienzo al festival. En esta edición, la película que abrirá será Operaciones Especiales del director sevillano Paco Soto. Y para los amantes del género zombie, se proyectarán tres películas del director Julián Lara, el cual ha obtenido el premio Torremolinos Fantástico 2014. Esta edición, sin haber comenzado aún, ha batido ya récords, el de superar el número de cortos y largometrajes recibidos. Han llegado cerca de 1.300 films para participar en concurso, además con la peculiaridad de que el origen de estas es de variada procedencia. Hay obras llegadas desde países como Estados Unidos, Brasil, Australia, Reino Unido, Rumanía y un sinfín más. La espera es larga, pero el festival apunta a ser todo un éxito en su cuarto año de vida.